Hola chicos, bienvenido a Tenorshare. ¿Te has visto en esta situación? ¿Olvidaste el código de acceso de tu iPhone 16 y ahora el dispositivo está bloqueado e inutilizable? No te preocupes, en el video de hoy te mostraremos tres soluciones simples y efectivas para ayudarte a desbloquear fácilmente tu iPhone 16. Si olvidaste el código de acceso o el ID de Apple, o tienes un problema de iPhone no disponible, te ayudaremos a desbloquearlo. Solución 1. Restablecer iPhone usando el ID de Apple. Si recuerdas la contraseña de tu Apple ID, desbloquea tu dispositivo fácilmente. Después de ingresar el código de acceso incorrecto varias veces, verás el mensaje de iPhone no disponible. Puedes tocar en Olvidé el código de acceso en la parte inferior. Esto iniciará el proceso de restablecimiento de tu iPhone. Ingresa la contraseña de tu Apple ID y selecciona la opción para borrar el iPhone. Tu iPhone comenzará a restaurar la configuración de fábrica. Por favor, ten en cuenta que este método borrará todos los datos de tu iPhone. Si no has respaldado tus datos antes, perderás todo en tu iPhone. Después del reinicio, tendrás que reconfigurar tu iPhone. En la página de transferencia de datos, elige los datos de tu iPhone usando iCloud. Y ahí lo tienes, tu iPhone está desbloqueado. Solución 2. Desbloquear usando Tenorshare 4 UK. Si tu iPhone no te permite usar la opción de restablecer el código de acceso, hay un método aún más rápido y fácil. Tenorshare 4 UK es una excelente opción. Descarga 4 UK desde el enlace en la descripción del video. Primero, conecta tu iPhone 16 a tu computadora. Después de lanzar 4 UK, verás la función de desbloqueo de pantalla de iOS y haz clic en Iniciar. Sigue las instrucciones para activar el modo de recuperación en tu iPhone 16. Sube y baja el volumen, luego mantén presionado el botón lateral. Una vez que tu iPhone se apague y entre en modo de recuperación, puedes soltar el botón. 4UK reconocerá tu iPhone y te ofrecerá una opción para descargar el firmware. Necesitarás descargar el firmware de iOS. Haz clic en Iniciar para eliminar tras descargar el firmware. Se iniciará el proceso para quitar el código de acceso de la pantalla de bloqueo del iPhone 16. El proceso dura cerca de 10 minutos. Una vez que tu iPhone se reinicie, solo necesitarás configurarlo. Este método es ideal para quienes no saben cómo desbloquear iPhones. Es más estable y fácil de usar. Solución 3. Desbloquear usando iTunes. Por supuesto, iTunes también se puede usar para desbloquear el iPhone 16. Sin embargo, es inestable y el proceso no está claramente indicado, lo que lo hace menos amigable para los nuevos usuarios. Conecta tu nuevo iPhone 16 a tu computadora y abre iTunes. Si eres usuario de Mac, puedes usar Finder. Entonces necesitarás poner tu iPhone en modo de recuperación. Consulta métodos en 4 UK para aprender a hacerlo en diversos dispositivos Apple si tienes dudas. Una vez hecho esto, iTunes te ofrecerá opciones para actualizar o restaurar. Tendrás que elegir la opción de restaurar y seguir el proceso. iTunes descargará el último sistema iOS para restaurar tu dispositivo. Es posible que ocurran errores en este proceso, por lo que necesitarás paciencia y varios intentos. ¿Olvidaste la contraseña de tu Apple ID? Si no solo has olvidado el código de acceso de tu iPhone, sino también la contraseña de tu Apple ID, aún hay una forma de solucionarlo. Puedes ir a iforgot.apple.com para restablecer la contraseña de tu Apple ID. Ingresa tu Apple ID y número de teléfono para verificar tu cuenta. Luego sigue las instrucciones en pantalla para completar el restablecimiento de la contraseña. Si no tienes otro iPhone accesible para cambiar la contraseña, hay otras opciones en el sitio web. Después de restablecer tu contraseña de Apple ID, úsala para restablecer tu iPhone. Una desventaja de este método es que Apple a veces requiere un periodo de espera para verificar tu identidad. Este proceso puede tardar varios días. Claro, esas son las tres maneras efectivas de desbloquear tu iPhone 16. Si olvidaste tu código de acceso, ID de Apple, o enfrentaste otros problemas, estas soluciones te ayudarán. Si encontraste útil este video, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario, diciéndome qué otros tutoriales te gustaría ver. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.